Spider-Man ha tenido un gran impacto cultural dentro del medio. ¿Ah, pues sí? Este ha marcado su influencia en varias ocasiones, incluso en el Mundial de Fútbol. Ya que como parte del Mundial de Fútbol Qatar 2022, la marca deportiva Adidas lanzaría un comercial con la estrella de fútbol Leonardo Messi. Una música de fondo. Se encontraría con versiones de sí mismo que marcan la trayectoria de su carrera, dándonos así un comercial bastante interesante. Pues ver a Leo Messi jugando por sí mismo es algo bastante curioso. Pero claro, ya es algo de ley multiversal que no te puedes encontrar contigo mismo sin hacer esto. Pues así como lo ven mis amigos, Leo Messi recreó el icónico meme de Spider-Man, el cual nacería desde la serie animada de los 60 hasta prácticamente convertirse en todo un ícono en la historia de los memes. Y por supuesto, en la historia de Spider-Man. Y que ahora alguien como Leonardo Messi esté siguiendo los pasos de Trepamuros es algo simplemente extraordinario de Spider-Man. Y que ahora alguien como Leonardo Messi... ¡Leonel Messi, pelotudo! ¿Pero qué, vivías con la cueva o qué? Leonardo Messi, sí, claro. Este sí. Siguiendo los pasos del Trepamuros es algo simplemente extraordinario. Pues Spider-Man ha marcado mucho de lo que es la cultura pop hoy en día. Entonces, ¿me estás diciendo que existe un Messiverso? ¿Acaso existirá un balón de la vida y el destino? Que se nos nota que no sabe mucho de fútbol. Muy bueno el multiverso de Leonardo Messi.